¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Cerratos. El día de hoy vamos a ver cómo se dibuja un ojo realista. En este caso vamos a estar enfocados en el iris. Lo primero que vamos a hacer para hacer este ojo realista es la figura del ojo. Es algo muy muy importante, porque por mucho que tengamos mucho detalle, si el ojo está con una mala forma, un mal dibujo, pues simplemente va a quedar mal. En este caso hay que poner mucha atención a estas formas, ya que le van a dar tanto el tipo de mirada como la expresión. Sí, ahorita voy a dibujar toda la figura y regresamos, ¿vale? Bueno, ahora sí que está ya terminada de dibujar. Vamos a empezar con los detalles. Un ojo realista tiene muchos detalles, mucho brillo, muchas luces. Hay que marcarlas bien. Hay que saber dónde está para no violarlas, no violar esta área. Vamos a empezar marcando eso y vamos a hacer un zigzag. Pero para esto necesitamos hacer unas referencias, que en este caso va a ser una cruz, y después vamos a poner una X para saber en dónde estamos haciendo las cosas, o sea, dónde estamos haciendo las cosas y que se vea un poquito mejor. Este zigzag que vamos a hacer, lo vamos a hacer en la parte exterior del iris, obviamente por dentro. ¿Por qué se hace este zigzag? Porque necesitamos que cuando se difumine, porque se va a difuminar, quede con la forma, que no quede solo como un color sólido, sino como un detalle. Aquí en esta parte lleva una luz por cómo voy a hacerlo, entonces vamos a dejarle su espacio, vamos a borrarle y vamos a ver qué pasa. Y aquí ya está terminado todo el contorno. Sin embargo, vamos a hacer todo. Aquí vamos a dejar un espacio, porque vamos a dejar esa parte de humedad, la parte de abajo que choca el ojo con el párpado. Lo vamos a hacer también por la parte de arriba. Es muy importante que se haga con respecto a esas líneas de referencia que hicimos. Digo, puedes omitir las líneas, pero sí poner mucha atención que vaya todo siempre hacia adentro. Estas líneas también se van a hacer alrededor de la pupila. Necesitamos que estas líneas estén bien marcadas, porque la pupila va a ir de negro, entonces necesita notarse. Aquí cuidemos que esta parte del ojo, lo que es donde está el brillo, sí tenga su espacio aquí en la pupila. Vale, vamos a dibujarlo, rellenarlo. Aquí necesitamos que cada ojo tiene sus características especiales. En este caso, para que sea un ojo de X o Y persona, pues ese ojo tiene algunas características, algunas señas, y eso hay que marcarlas desde un principio. Sí, por ejemplo, aquí puntitos, alguna raya que tenga, X o Y cosa, debemos de ponérsela y se tiene que quedar aquí. Disculpen por estar dándole la vuelta tanto a la hoja, pero lo mejor que podemos hacer no es doblar la mano, sino acomodar la hoja para que este giro que se le está dando nos ayude a que tenga más naturalidad el trazo y que no se vea tan mal. Esta es una hoja, un pedazo de papel. Este lo vamos a ocupar como un fumín, como un suavizador de papel para los trazos. Digo, si puedes comprar uno, no pasa nada, pero se puede hacer bien con esto. Esto hay que hacerlo en el sentido de la veta, ¿vale? Hay que tener cuidado de hacerlo en el sentido de la veta. Ok, ya cuando se difuminó, ya cuando se suavizó esta parte, vamos a tener que hacerlo nuevamente. Las partes importantes, y si notaste, le puse algunas rayas a todo el ojo. Esas rayas son para darle un poquito de color. Esas rayas son muy suaves. Ten mucho cuidado de hacerlo de manera suave.
Aquí ya que se hizo el mismo proceso de nuevo, pues estamos remarcando lo que es la pupila. Vas a tener que hacer el proceso varias veces hasta que quede, no hay de otra. Si quieres que se vea relativamente, o por decirlo de alguna manera, pues real, es lo que vas a tener que hacer. Ok, ya he hecho esto. Vamos a hacer lo mismo, a remarcar nuevamente, sí, nuevamente, y vamos a buscar que en esta ocasión sea las cosas que ya se van a quedar, los detalles que ya se van a quedar, lo que tú dices, esto es característico, esté bien remarcado. ¿Por qué? Porque si no lo haces, esas líneas, esos detalles se van a perder entre el difuminado que se le hace, entre ese suavizado que se le hace de los trazos y las otras rayas, las otras zigzag que le estamos metiendo, ¿vale? Aquí hay algo que debemos de tomar muy en cuenta, que es la parte de las sombras. En este caso, viendo el dibujo, pareciera que no tiene pues sombras todavía, pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en el iris. Sin embargo, sí me gustaría que pusieras mucha atención. Si ves aquí de este lado, del lado izquierdo del ojo, se marca un poquito más la sombra, porque ese es el relieve que tiene. Entonces hay que tomar mucho en cuenta de qué lado viene la luz, y por ende del lado contrario va a ir la sombra. En la parte de arriba hay que tener mucho cuidado con la parte de arriba, porque si la dejamos sin marcarle bien, se va a ver un poquito extraño. Como en los videojuegos, los ojos en los personajes de los videojuegos muchas veces no tienen la misma física, la misma el mismo tipo de sombras, no reaccionan a la misma física, entonces se ven raros porque se ven siempre del mismo color, siempre sin esa sombra de la parte de arriba, porque son assets aparte, son figuras aparte, ¿sí? Que no reaccionan a las mismas cosas que todo lo demás, que todas las demás skins. Aquí en este caso necesitamos hacer exactamente lo mismo, remarcar los detalles y remarcar nuevamente. No hay de otra. Esa es la única manera en la que podemos hacer un ojo relativamente realista. En este caso yo quiero que el ojo se vea claro, pero no tan claro. Entonces lo que voy a hacer también es pasarle otra vez el lápiz, las rayas, y cuidar también mucho lo que es este brillo que se le va a dejar. Igual se le puede borrar, de hecho se aparece la goma, se le borra en lo que nos hayamos pasado, ¿no? Aquí están las rayas que les comentaba, es lo más fácil para darle un poquito más de oscuridad. Después le vamos a dar con el fumín, con el suavizador, y va a quedar bien. Ok, después de que se hace este difuminado, siempre hay que tener en cuenta que hay que remarcar cosas que hayamos desmarcado. Hay cosas que se le debe dar nuevamente ese tratamiento, ese cuidado, porque, ejemplo, en el caso de la pupila, debe de ir mucho más oscuro que todo lo demás. Mucho, mucho más oscuro para que se vea un poquito más real. Aparte de lo de la pupila, sí, los rasgos en los que son característicos del ojo, debemos tener mucho cuidado. Vamos a darle también alrededor de lo que es este detalle de la iluminación, y alrededor del iris, porque esa es una parte que está un poquito más honda de un lado, y del otro lado debemos dejarla un poquito más clarita. ¿De qué lado queda un poquito más clarita? Del lado que no viene la luz. Si viene la luz del lado derecho, del lado de la pupila izquierdo se va a quedar un poquito más clara. En esta ocasión, por el efecto, decidí dejarla un poquito más oscura, pero es un tip también que si quieres ocuparlo, se puede.
aquí se va a hacer exactamente lo mismo del difuminado, ¿no? Después de hacer esto, algo muy importante que sirve para lo que es lo realista es las sombras y las luces son lo más importante para algo que se vea realista. Entonces tienes que checar mucho ese aspecto. En esta parte que es entre la pupila y la orilla del iris está un poco más clara, entonces necesitas que haya variaciones de color y para eso puedes usar la goma. ¿Cómo se usa? Simplemente donde digas, sabes que esto va un poquito más claro, yo siento que esto se va a ver padre, ponerle algo más claro, unas rayitas más claras, unos rayitos, unos zigzags más claros, pues se va a ver bien. Alrededor de donde conecta el ojo con el párpado se le pone un poquito de color y se difumina igual, es como todo, ¿vale? Y las luces se hacen con la goma también. Hay que checar muy bien eso. Entonces, el ojo queda más o menos así. El ojo va a tener una apariencia bien. Todavía no se le pone mucho detalle en lo demás del ojo, pero la idea es que tú veas cómo se hace y lo demás ya irás practicando, ¿no? E igual, cualquier cosa que necesiten, que necesites, ponme un mensaje. Si dices, ¿sabes qué? Necesito cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, ponme un mensaje y ponme en los comentarios y si se puede hacer, se hace con todo gusto. Espero les haya gustado. Si es así, si gustan, pongan un like y suscríbanse.